meritocracia es un mito o es realidad? El trend más triste de TikTok es rosa pastel. TikTok es quizás una de las plataformas más usadas para divertirnos y entretenernos, y donde se centra un sinnúmero de trends de lo más viralizados que nos vamos a encontrar en las redes. Este ha sido en las últimas semanas el de rosa pastel, usando la canción de Belanova. Nos muestra una triste realidad que comenzó con videos de parejas que eran felices y terminaron separándose. Como lo dice la canción, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos, y al final, ¿qué tal? Tú y yo nos destruimos. Pero en pocos días el trend evolucionó, pues pasó a usarse para exponer la realidad en la que muchos usuarios pensaban las expectativas que tenían para su vida, y en realidad, en la que terminaron sus sueños. Todo tipo de videos desde querer ser estrella del deporte o un exitoso profesionista, y terminan en empleos y ocupaciones que nada tenía que ver con los sueños que tenían. Rosa de pastel, el trend viral de TikTok, que retrata los sueños frustrados de jóvenes con aspiraciones de un futuro mejor. Es aquí entonces donde nosotros te preguntamos y te invitamos a poner en los comentarios si tú has cumplido tus sueños, en dónde te veías hace 10 años y si tu vida actual ha cumplido tus expectativas. Nos encantaría saberlo. Por favor, déjanos saber en los comentarios. Es importante mencionar que por medio de este trend revela cuando los usuarios abren su corazón y muestran la realidad de su vida, lo cual no es fácil de exponer para la mayoría. ¿Conoces a alguien que tenía todo para triunfar y no lo ha logrado? ¿Qué tan real es la meritocracia? ¿Mito o realidad? ¿Crees que una persona nacida en la pobreza no tiene ninguna oportunidad y se debe conformar con lo poco que le da la vida? Quédate con nosotros que te contaremos todo lo referente a este polémico trend y las controversiales reacciones. Advertencia. La información presentada en este video es solo de carácter informativo. Tiene como objetivo informar y poner en el contexto actual a toda persona interesada en temas sociales. Rosa pastel, el trend más triste de la historia en TikTok. Serías mi superhéroe y que todo acabó. No queda más, seremos dos extraños. Yo te olvidaré. Me olvidarás hasta nunca. Esta es la estrofa con la cual se sienten identificados los cibernautas, y la segunda parte, contrastando con la primera, se muestran en sus trabajos actuales de menor valía del que soñaban, todos tristes y deprimidos, contando las causas o motivos por qué no lograron sus sueños o por qué se le truncaron. Pero basta de ser condescendientes y vivir en este mundo de tristezas. El mundo no solo es eso. Existen cibernautas que están en contra de estos tipos de trend o mensajes tan desmoralizantes. Y nosotros empatizamos con esta idea, porque aunque sabemos que la vida es difícil y estas cosas ocurren, cosas que no podemos controlar como un accidente o una enfermedad que trunque tus sueños, pero aún en contra de toda adversidad, existe la victoria. No hay victoria más gloriosa que aquella que fue difícil de conseguir. Si este trend es una realidad, entonces, ¿cómo han hecho su fortuna los millonarios que no nacieron en cuna de oro? Las dos caras de una misma moneda. La cara de los que han nacido en cuna de oro. Bill Gates. Nació en Seattle, una familia de clase alta. Desde muy chico gozó de la comodidad de una familia adinerada. Su padre era un reconocido abogado y su madre hacía parte de la junta directiva de varias empresas. Desde niño se hizo amante de la lectura. Leía enciclopedias completas, un prodigio de las matemáticas. Creó una de las compañías más grandes del mundo, Microsoft. Su pasión, trabajo, empuje, lo llevaron a la cúspide y con tan solo 40 años de edad, la revista Forbes lo corona como el hombre más rico del mundo. Mark Zuckerberg. Este niño nació en Nueva York. Su padre odontólogo y dueño de una clínica de odontología. Su madre era una psiquiatra muy renombrada.
desde muy niño demostró tener una sorprendente inteligencia y a los 12 años ya programaba en forma autodidacta. Con 19 años le dio el nacimiento a Facebook, la red social más exitosa del mundo. Y con tan solo 23 años ya era multimillonario por sus propios medios. Un hito en la historia mundial. Elon Musk. Nació en Sudáfrica en una casa de clase media alta. Su madre era modelo y nutricionista, y su padre, un ingeniero promotor inmobiliario. Este genio 12 años más tarde ya había vendido su primer juego. Con 21 años emigró a Estados Unidos. Comienza a estudiar administración de empresas y física para abandonarla. Era un visionario. Vio que el Internet, como las energías limpias y el espacio, eran el futuro. Por eso funda PayPal, Tesla Motor, SpaceX, entre muchísimas empresas. En el 2021 es considerado el hombre más rico del planeta por la revista Forbes, con una fortuna que asciende a los 264 mil millones de dólares. A continuación, te presentaremos a los que ni siquiera cunas tuvieron. Oprah Winfrey. Esta niña nace en un hogar en medio de la pobreza extrema en Mississippi. Su madre es una empleada doméstica. Es abandonada por su padre cuando apenas era una bebé. Le confeccionaba vestidos con los sacos de patatas. Fue violada por su primo cuando solo tenía 9 años. Posteriormente era consecutivamente violada por su tío y amigos de la casa. A los 14 años sale embarazada producto de esa violación. Cae en drogas y se dedica a robar. Pierde el niño. Se convirtió en la mujer afroamericana más rica del siglo XX y en la primera mujer negra en aparecer en la lista de multimillonarios en la revista Forbes, y la nombró como la mujer más influyente de su generación. Howard Schultz. Nace bajo una familia judía de bajos recursos en Nueva York. Cuando tenía 7 años, su padre se rompió el tobillo cuando trabajaba de camionero. Fue despedido por su lesión. No tenía seguro médico ni indemnización. Vio en el fútbol americano la única esperanza para optar a una beca para estudiar en la universidad, cosa que no sucedió. Para pagarse los estudios, trabajó de camarero, albañil, y hasta llegó a vender su sangre para poder costear sus estudios. Fue el primero en graduarse en su familia. Una vez graduado, no encontraba trabajo y empezó a trabajar en una estación de esquí. Trabajó para Starbucks y luego la compró para convertirlas en una de las mayores franquicias del mundo. Según Forbes, es uno de los hombres más ricos del mundo. Amancio Ortega. Nació en España en 1936 en un hogar humilde. Su padre ferroviario. Su madre ama de casa. Cuando tenía 14 años, un día en la casa no había nada que comer. Donde el niño juró que en la casa nunca más iba a faltar nada para comer. Abandonó sus estudios y se propuso a trabajar incansablemente para no sufrir más nunca por dinero. Crea la empresa matriz llamada Inditex. Este grupo integrado por un sinnúmero de marcas textiles, llegando a este imperio a convertirlo en el hombre más rico de España y el sexto más rico del mundo, según la revista Forbes. Oprah Winfrey. Siento que la suerte ocurre cuando la preparación se cruza con la oportunidad. Renio Tolina. Político, periodista y presentador de televisión. Solo aprendiendo y trabajando podemos salir de abajo, porque no conozco otra manera. Para ser mariposa, primero hay que ser gusano. Estas historias nos hacen reflexionar que para lograr la tan anhelada movilidad social o la accesión social, solo se consigue con una alta determinación, disciplina y esfuerzo. En cualquier cosa que se emprenda, pese a nacer en un país con pocas oportunidades, o que nazcas en un entorno de pobreza, es fácil caer en el fatalismo y creer que no hay oportunidades. Aún así, hay que darlo todo. Quizás hay que valorar la capacidad de cambio y adaptarte a nuevos desafíos. Eso es lo que tienen en común todos estos emprendedores que no han renunciado nunca a sus sueños de ser únicos en lo que hacen. Lo que realmente define a una persona es cómo enfrenta los obstáculos y desafíos. A veces hay que abrirse a nuevos contextos con nuevos escenarios y con ellos explorar nuevas habilidades. El mundo cambia cada día y cada día hay una nueva oportunidad. Hay que enfocarse en el objetivo y no en las dificultades. El secreto es encontrar la motivación. El límite solo es mental y la mente no tiene límite.
Solo tienes que tener perseverancia, disciplina y dedicación. Que si las cosas no se dieron, fue porque no lo intentaste. Si te gustó el video, cuéntanos. ¿Crees que la meritocracia existe? ¿O solo es mito que no tiene practicidad alguna? Déjanos tu comentario y hasta un próximo video. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento.